Y ahora, amigos, recibimos a otra niña que quiere ser fallera mayor infantil de Valencia, me acabas de decir, ¿no? Sí. Hola, Paloma. Hola. ¿Pero quiere ser? Sí, sí. ¿Seguro? Seguro. Vale, 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 vale. Yo digo, voy a ver. Cuéntame, Paloma, ¿qué más? Manrique Calabut. ¿De la falla? Chiva Francisco de Llano. ¿Sector? Patrais. ¿Y agrupación? Patrais. No tenéis agrupación todavía. Antes sí que estabais, pero ahora no tenéis agrupación. ¿Algún día? Ah, le digo. Bien. Bueno, pues cuéntame tu fecha de nacimiento. El 18 de enero del 2006. Del 2006. ¿Tienes ahora 11 años? Sí. Bien. ¿Cómo se llaman tus padres? Amparo y José Antonio. ¿Y Amparo y José Antonio? Sí. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? Una. Una, ¿cómo se llama? Lucía. ¿Cuántos años tiene Lucía? 13. 13, mayor que tú. Sí. ¿Está contenta? Sí. Bien. Cuéntame cuántos años eres fallera. ¿Desde cuántos años? Desde los 3 añitos. ¿Siempre de la misma falla? Sí. Bien. ¿A qué cole vas? A Escolapias. ¿A qué curso? Quinto. ¿A quinto? ¿Vas a pasar a sexto? Sí. ¿Eso es porque has aprobado todo? Sí. ¿No te ha quedado ninguna? No. Bien. Fuiste fallera mayor infantil y tu falla. Has sido este año fallera mayor infantil, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque mis padres me hicieron esa... Porque mi hermana fue fallera mayor infantil en el 2015 y yo se lo pedía mucho, entonces me hicieron la sorpresa. Y Alex, y ahí estamos. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de este año? Todo. ¿Todo? Todo. Así no quitamos nada, ¿verdad? ¿De qué iba tu falla? De unos abuelitos que se iban de Patrais porque no les gustaba, porque estaba todo muy viejo. Y entonces cuando volvieron, vieron que estaba todo muy modernizado, habían minions, habían todo. Había de entonces todo. Se quisieron quedar. Se vuelven a quedar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Quién te hizo la falla? Vicente Vendré. Vicente Vendré. Oye, ¿qué actividad extraescolar tienes? Hago teatro en el colegio. ¿Sí? ¿Eres actriz? Sí. ¡Qué bueno! Y pues ya en la falla hacemos playbacks y... Muy bien. Bueno, pues vamos a conocer algunos gustos o preferencias. Venga, ¿tu comida favorita? La paella. La paella, ¿una serie de televisión? Pues no lo sé. ¿Tu cantante o grupo favorito? Ed Sheeran. ¿Ed Sheeran? ¿Te gustan todas las canciones? Pero son muy despacito, muy tranquilitas y todo, ¿no? Bien. ¿Y una canción favorita? Shape of You. Sí, señor. Dime un pueblo donde te gustaría ir. Un pueblo de Valencia. Pues no lo sé, me da igual. ¿Y una ciudad del mundo donde te gustaría ir? ¿No vamos a Disney? Sí. ¿A París? Sí. Venga, puedes decirlo, venga. ¿Una ciudad? A París. Muy bien, te ha quedado muy natural. Sí, señor. Oye, ¿y por qué te gustaría ir a París? Ya he ido, pero no sé, porque me gusta mucho la Torre Eiffel y ahí está también Disney, entonces... Claro, por eso, la Torre Eiffel y Disney. ¿Te gusta vestirte de fallera? Sí, mucho. ¿Quién te hace los trajes? Me compro la tela y luego mi modista me los cose. ¿Cómo se llama? Genoveva. Genoveva, muy bien. ¿Y quién te peina de fallera? Ismael. Ismael, pues también le mandamos un saludo a Ismael. ¿Dónde vas a veranear, en la playa o en el monte? En la playa y en la montaña, porque mi pueblo y... ¿Qué pueblo es? Mogente. Pues vamos a elegir Mogente, cuando te he dicho un pueblo de Valencia, Mogente. Es que creía que no se podía elegir. No, sí, en Mogente, pasando Vallada antes de llegar a Fuente Liguera, ahí está Mogente. Sí. ¿Y la playa dónde? En Canet. En Canet, bueno, uno al sur y otro al norte. Sí. Eso está muy bien. Bueno, ¿qué pasaría si el jurado dice que vas a ser de la Corte de Honor? Me haría mucha ilusión, me emocionaría y me encantaría. O sea que si te dicen que sí, tú vas a hacerlo. Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale. Entonces, para que lo sepa el jurado, Bueno, pues Paloma, ¿a quién quieres agradecer todo lo que estás viviendo? A mi familia, por apoyarme, a mi comisión infantil y mayor, a toda mi falla, pues a mi peluquero, a mi modista, a todo el mundo. A todo el mundo, ¿verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues Paloma, felicidades, pásatelo muy bien, disfruta de esto y por supuesto sigue siendo así de fallera, ¿vale? Vale, muchas gracias. Enhorabuena. Bien, amigos, pues aquí tenemos a Paloma de la falla Chiva Francisco de Llano.